Hace ya más de un año, fuimos presentes del dudoso caso del episodio perdido del Chavo del Ocho, pero lo que veremos a continuación, que bien no es muy creíble y es muy probable que alguien lo inventó, puede que sea cierto, y si es así, debo de quitarme el sombrero ante el gran ingenio de Roberto Gómez Bolaños por otorgarnos una obra oculta tras los sketches muy simples. A continuación, veremos la verdadera historia del Chavo, desde su niñez hasta la vejez. Nació en una cuna de oro, en el seno de una familia adinerada. Todo cambió cuando él era apenas un bebé y su padre fue asesinado por un miembro del AMPA. A partir de ahí, su madre y él tuvieron muchas limitaciones económicas, hasta el punto de dejarlo en la guardería olvidado, para más tarde ser enviado a un orfanato del cual se escapó, y finalmente llegó a una pobre vecindad de México. Al llegar a la adolescencia, ingresó al mundo del AMPA con el objetivo de encontrar al asesino de su padre, pero cayó en muchas adicciones, tratando de llenar los vacíos de su pasado y casi fue absorbido por la mafia, llegando a robar y dañar el orden público. Gracias al licenciado Morales, lo liberó del peso de la delincuencia, el cual más tarde se volvió en su inspiración y en un fuerte aliado. Tras un pasado en la pobreza y una adolescencia en el AMPA, todos los caminos de su destino lo llevaron a un objetivo final: transformarse en un héroe, ya no para salvarse a sí mismo y buscar venganza, sino para ayudar al prójimo y asegurarse que nadie más sufriera como él, inclusive a sí mismo, pues varias veces viajó en el tiempo para socorrer a su pasado yo, el niño de la vecindad. Mientras tanto, en el presente, amigos de la adolescencia como el Peterete o el Botija se volvieron en sus mortales enemigos. Algunos de sus juegos de la infancia contribuyeron al desarrollo del chipote chillón, un artefacto capaz de mermar el sistema nervioso, así como la invención de la chicharra paralizadora, del cual fue capaz paralizar todo el organismo a través de una onda sonora, basada en los ataques nerviosos que sufría de niño, denominados como garroteras, que inmovilizaban parte de su cerebro. Muchos años después, cuando ya era un hombre muy maduro, el abuso de la chicharra y el uso de una sustancia sobreestimulante del sistema nervioso para combatir sus garroteras comenzaron a dañar y desgastar su mente, acrecentándose con los años y presentando espasmos musculares denominados como chiripiorcas. Sufrió un gran periodo de demencia y la vista le comenzó a fallar, pero su mente nunca se detuvo y logró completar con ayuda de su compañero del asilo sus estudios de medicina, su verdadera vocación. Al llegar a la vejez, logró mitigar todos los dolores y efectos secundarios, así como secuelas de su vida, con el consumo de marihuana medicinal que cargaba en su bolsa, y se volvió en un reconocido doctor. Tal vez nunca logró vengarse del asesino de su padre, pero cumplió su verdadero objetivo: salvar mucho más vidas que cuando era un héroe.